las dos orillas estamos con Armando Novoa, un magistrado del Consejo Nacional Electoral, que tiene dos investigaciones en sus manos en estos días. Una, la del candidato Zuluaga, que fue referenciado en Odebrecht como receptor de $3 millones pagados a Duda Mendoza para la campaña electoral de 2014. Y también tenemos una investigación que solicitó la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, sobre la campaña de Santos a raíz de las declaraciones o de la confesión de Otto Bula. Esas dos investigaciones, de eso vamos a hablar. Armando, primero, empecemos por la de atrás, por la primera que tiene el Consejo Nacional Electoral, por la de Zuluaga. Usted fue recusado por el uribismo en el Consejo Nacional Electoral y extrañamente el Consejo Nacional Electoral decide retirarlo a usted de esa investigación. ¿Cómo fue eso? Porque es grave para un magistrado que lo retiran precisamente porque es un magistrado independiente que ha tenido una voz muy crítica al interior del Consejo Nacional Electoral. Sí, León, el origen de todo esto, por lo menos en lo que se refiere a este año, estuvo en una solicitud de registro de la nueva directora del Partido Centro Democrático que viene en reemplazo del doctor Óscar Iván Zuluaga. Por trámites internos en el Consejo Nacional Electoral, el asunto le correspondió a mi despacho y al examinar si los estatutos de ese partido están en consonancia con los principios democráticos y con lo que establece la Constitución, yo llegué a la conclusión que la estructura interna de ese partido no se corresponde con los mandatos constitucionales. El Consejo de Estado ha dicho que en esos eventos el Consejo Electoral tiene una competencia de corrección y por eso entonces yo en ese momento ordené el registro de la directiva, pero le advertí al partido que debía modificar sus estatutos. Esa opinión fue filtrada a los medios de comunicación, los medios de comunicación la difundieron y de ahí el Consejo Nacional Electoral dedujo que el responsable de la filtración había sido yo y que por esa circunstancia, por haber divulgado un asunto que se encontraba en mi despacho, debía ser retirado de la investigación sobre las cuentas de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero ayer un magistrado hizo lo mismo con la carta de Otto Bula, pues la anunció públicamente y es una conducta parecida, si en el caso de que usted lo hubiera hecho, a la que usted hizo de divulgar una comunicación del Consejo Nacional Electoral. En la sala de ayer, el argumento central para retirarme de esa investigación es que yo no había respetado el principio de reserva de los asuntos que se tratan en la sala del Consejo Electoral. Y votaron 7 miembros del Consejo en forma unánime para que yo fuera retirado de esta investigación. ¿Cuál es mi sorpresa cuando encuentro que en la tarde de ayer llega una comunicación del señor Otto Bula dirigida al presidente del Consejo Nacional Electoral? El presidente no la pone en conocimiento de la sala, no hay posibilidad de analizar previamente las condiciones y el contenido de esa comunicación, sino que opta por hacer una rueda de prensa y hacer pública una comunicación que, según lo que ellos habían dicho, debía estar sujeta a reserva. Entonces observe usted que lo que hizo el presidente de la corporación debía dar para separarlo a él también de la investigación. Por supuesto, eso no va a ocurrir porque hay unas mayorías que ya tienen un acuerdo para que ese tipo de situaciones queden sin sanción y, entre tanto, excluyen la única voz independiente que hay al interior de la organización electoral. Además, ayer decidieron que 2 magistrados que iban a Brasil a recolectar pruebas en función de estos dineros en la campaña de Zuluaga no van. De manera que, ¿qué intencionalidad estas dos cosas, qué quieren decir? Más paradójico aún, porque no encuentro yo la conexión entre hacer una rueda de prensa para divulgar una prueba y que supuestamente viene suscrita por el señor Bula, y por otra parte, en forma inmediata,
le anuncian a los medios de comunicación que el consejero encargado del asunto de la investigación sobre las cuentas de Óscar Iván Zuluaga va a desistir de viajar al Brasil porque dizque la reunión de fiscales en el Brasil era una reunión que tenía una naturaleza reservada de organismos judiciales y entonces se bajó de ese viaje. Entonces, la pregunta que viene ahora es si no ir en esta ocasión al Brasil va a significar no interrogar al señor Duda Mendoza o no recopilar las pruebas que están en manos de las autoridades brasileras para esclarecer lo ocurrido con la campaña del candidato Zuluaga. Bueno, con esta duda muy grande sobre que haya investigación sobre Zuluaga, pasamos al otro caso, investigación sobre la campaña Santos. Otto Bula, en un principio, según el fiscal general, dijo que esa plata fue a la campaña de Santos. Ayer retrocedió en una carta al Consejo Nacional Electoral diciendo, yo dije que iba para el señor Giraldo, no dije que iba para la campaña Santos. Se difunde esto por parte del Consejo Nacional Electoral, esta carta. Entonces quedamos en la idea también de que tampoco habrá investigación sobre la campaña Santos, porque empezó con una declaración que le dieron además credibilidad en toda la opinión pública, que Otto Bula había dicho eso, ahora dice que no. En este caso también, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí, una situación similar, la falta de publicidad de las actuaciones del Consejo Electoral, de no cumplir con los procedimientos que tiene establecida esa organización electoral, da pie para que primero se recepcione una carta, segundo, no se lleve a la sala, tercero, rompiendo la reserva probatoria, se haga pública ante la opinión ciudadana y ante los medios de comunicación, y cuarto, daría la impresión, tengo que utilizar León, ese verbo en forma condicionada, daría la impresión de que lo que se buscó con hacer pública esa comunicación es impartir una absolución de manera anticipada. Pero es grave lo que está ocurriendo en el Consejo Electoral, el principal rector de las campañas electorales colombianas, sobre una campaña anterior decisiva para el país como fue la campaña de 2014. Es grave lo que está ocurriendo, la discriminación de un magistrado, el pacto que usted dice que hay entre las distintas vertientes políticas, sobre todo las dos principales vertientes políticas que hay, el santismo y el uribismo, buscando acuerdos para que no se ahonde en las irregularidades de esas campañas y lo hacen, pienso, no sé qué usted dice, por órdenes superiores, por órdenes de fuera del Consejo, que controla el Consejo Electoral y que no tiene ninguna posibilidad de independencia. Usted que ha vivido ahí, ¿cómo es el tema? Hay varios hechos que a mí me llaman la atención. El primer hecho es que parecería que en el Consejo Electoral existe una sala paralela. Sala paralela en donde las mayorías se reúnen, toman sus decisiones y cuando se convoca institucionalmente a los 9 magistrados, se hace ya con decisiones previamente acordadas, de tal manera que la sala se convierte en un objeto puramente ornamental de la democracia en Colombia. La segunda inconsistencia o irregularidad que yo observo es que hay un diseño institucional que a mi manera de ver es totalmente perverso, porque el órgano rector de control a los partidos políticos está en manos de los partidos mayoritarios, de tal suerte que por ese diseño terminamos en la siguiente situación. Formalmente el Consejo Electoral debe vigilar las campañas, los partidos y los candidatos, pero materialmente hablando, en la realidad, lo que ocurre es que los magistrados del Consejo Electoral protegen a los partidos, las campañas y los candidatos del escrutinio ciudadano y se convierten prácticamente en un ejército, digamos, en un anillo de seguridad para que las investigaciones que deberían adelantarse con transparencia y en forma pública no lleguen a ninguna parte. Gracias, Armando, por la valentía para decir estas cosas que en esta coyuntura ilustran muy, muy bien al país de lo que está ocurriendo en el órgano que tiene la responsabilidad de investigar, por lo menos en las irregularidades electorales,
a toda esta campaña de 2014, el Consejo Nacional Electoral grave las denuncias que hace Armando Noboa. Muchas gracias.